Un perfil criminal que llama poderosamente la atención a los investigadores es el aquel que tiene un empleo formal, fundamentalmente en la Municipalidad de Rosario, empleo público, sueldo a término, pero que además sale a robar o está investigado. Tiene 23 años y hay una investigación, valga la redundancia, de la Brigada Operacional Delegación Tribunales, que depende de la Fiscalía de NN y la Unidad de Balaceras, que determina que este chico, detenido por la Agencia de Investigación Criminal, imputado el sábado por el fiscal Pablo Soca, robaba junto a un grupo con inhibidores en el centro de Rosario. Inhibidores de alarma o del cierre centralizado de los autos. La persona, el dueño del vehículo o el conductor cree que lo cerró, pero en realidad estaban impidiendo que eso realmente suceda y sin violencia, sin romper nada, casi sin llamar la atención, inclusive para los transeúntes, esa persona que accionaba el inhibidor iba después y se robaba un teléfono celular, una computadora o cualquiera de las pertenencias que estén. De hecho, la venta de una computadora por Marketplace, que es el sitio que tiene Facebook, a través de un perfil, determinó una entrega controlada y esta detención que hizo la Agencia de Investigación Criminal para este chico de 23 años. Hubo nuevos allanamientos hoy y tenemos imágenes en particular de los que hizo la División Judicial. Fíjense, son estos, de la Policía de Rosario y la Brigada Operacional Delegación Tribunal. Es un equipo de investigadores muy chico, pero muy riguroso y muy preciso, que en definitiva llevaron al secuestro de teléfonos, 50.000 pesos y otros elementos de interés. Hay detalles en la voz de la Policía de Rosario que contaba esto. La División Judicial con la Brigada Operativa de Tribunales hicieron una serie de órdenes de allanamiento dispuesta por el fiscal Soca con respecto a la investigación que se viene llevando con la actuación de los inhibidores. Bueno, en uno de los allanamientos en calle Agüero 4300, el momento en que el grupo táctico irrumpía en ese domicilio, personal de la División Judicial observa que desde el interior del domicilio arrojaban un paquete hacia el domicilio lindero. Ingresó el grupo táctico y a su vez se quedó personal policial apostado en ese lugar, realizando una consulta con el doctor Soca a fin de proceder al secuestro del elemento ese que habían tirado en el lugar. Se ingresa a ese domicilio y bueno, se constata que en un alhajero había material que hacía presumir que sea estupefaciente y a su vez una balanza de precisión. Se procedió al secuestro y se le dio intervención a la Brigada Operativa de Drogas. Marciani, ¿qué más se ha decomisado además de eso? Se han decomisado teléfonos celulares y materiales que sirve para la investigación que está llevando a cabo el fiscal. También hubo tres personas detenidas, tres mujeres y un hombre que son también buscados por el doctor. ¿Ustedes toman contacto por personas que han denunciado esto? ¿Cómo llegan hasta ahí? Exactamente, esta es la investigación que viene llevando la Brigada Operativa de la Unidad Regional 2, que tiene en la Fiscalía, y sí, es una investigación que viene llevando a cabo el doctor Soca, y por eso se llega a esta orden de allanamiento.